que estoy aquí en la cama hallado y de repente me veo una cosa corriendo por la pared. Y es un puto perenquén adulto. ¿Ven? Cierra, 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 cierra. Mira lo que hay ahí. En la pared. En la pared ahí, en la mesa. Hostia, ¿un perenquén? Pero está más grande. ¿Te lo coges ahora? Oh, pero si esta ventana estaba cerrada, ¿no? ¿Puedo entrar? Habrá entrado en algún momento. Yo estaba aquí allá, me veo una cosa caminando por la pared. Pues habrá entrado cuando abre la puerta, boludo. Intentarle levantar la cabeza. Pero como ya lo tengo, intentar pegar el cuerpo. Bueno, chicos, esto. Pero ¿en qué en canario? ¡Ay, el robo! ¡No, me cago en la bola que tengo! ¿Sí, no? Joder. Joder, qué mal me siento. Vamos a dejar libre, que es lo que queríamos hacer. No lo vamos a tener que quedar hasta que le curemos el rabo. Y porque si lo dejamos en libertad se le puede infectar y puede morir. Y para evitar que muera, pues hay que curarlo, ponerle antibiótico y cuando esté sano, pues ya lo liberamos. Lo que pasó es que Zaira, cuando tú agarras a un lagarto cualquiera desde el culo y por encima del culo, en ese momento no pasa nada, porque aquí no hay peligro que se le parta el rabo. ¿Qué pasa? Que los perenquenes son demasiado alterados, demasiado fuertes, y se le rodó los dedos hacia atrás, y aquí ya hay peligro. Y aquí ya pues el lagarto soltó la cola, porque son como los gecos o los geckos, que pueden soltar la cola si se sienten amenazados, soltó la cola y cayó. Por suerte los perenquenes pueden recuperar la cola, y es lo que vamos a hacer hasta que lo liberemos. Bueno, este es el tercer día. Aquí vemos que cagó ahí. Me parece demasiado pequeño para lo que realmente tiene que comer este bicho. Yo le he puesto sus bichitos por aquí, escarabajos que ellos comen. He intentado poner moscas, pero son complicadas de coger, mosquitos. La cagada tiene que ser un poquito más grande. Ahí vemos que tiene un puntito blanco, eso quiere decir que está comiendo, bueno, que tiene calcio, y eso es bueno. Que ya está cicatrizando bien, ven que ya está cogiendo forma y está cerrando. Así que le tengo todo esto súper húmedo para que ellos vayan cogiendo las gotitas y hidratándose. Vamos a no molestarlo, porque está un poco estresado. Ya está cerrando ya, le queda cerrar un poquito más. Bueno, ya lleva una semanita con nosotros. Y vamos a ponerle un suero. Suero fisiológico para limpiarle la herida. Povidona, que es como el betadine de la vida. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo el perenquén. Ahí tiene sus mosquitos. Ahí tiene sus mosquitos vivos, aunque estén medio tocados, pero están vivos. Y no se los come. Ahí en el fondo estamos viendo un escarabajo, tampoco se lo come. Tiene tenebrios, tiene grillos por ahí sueltos, tiene de todo.
Una de las razones por las que no come es porque está estresado, porque no está en su hábitat. Otra de las razones por qué no come es por la temperatura, que puede que no sea la adecuada. Por eso yo, cuando vi que no comía, le puse un poquito de calor también, un poquito de manta térmica. Le estoy poniendo ahora mismo luz con UVB, también un poquito, para que tenga un poco de todo. Y le ha cicatrizado más o menos bien, pero le queda curar. Mira, ahí estamos viendo otro bichito que le puse, que no enfoca, pero es una mosca. Todo alimento vivo lo que le pongo. Ahí tiene una mosquita pequeñita que no se ve, no, porque no enfoca bien, pero está caminando por ahí arriba. Por aquí tiene otro escarabajo, vivo, todo lo que hay aquí es vivo. No sé por dónde está, pero hay un grillo también y tenebrios por ahí que se habrán metido debajo de la mierda esta, seguro. Aquí, hijo de puta. Pues nada, no quiero comer. Y por eso mismo, como no quiere comer, pues no queremos que se nos muera de hambre. Aunque ha hecho algunas cagadas, como 4 o 5 cagadas. Y digo, pero ¿qué está cagando si no está comiendo nada? Pero bueno, él caga y con calcio, así que tiene buen calcio. También le hemos puesto un poquito de calcio por ahí. Le tenemos el terrario humedecido para que tenga su humedad. Porque ellos absorben la humedad que hay por ahí, por las gotitas, por las paredes y eso. Y nada, no come. Y como no come, pues tenemos miedo que se muera de hambre. Así que bueno, esperamos. Ya veíamos que no comía desde ese día. Pero esperamos hasta que se cicatrizara un poquito más la herida, para no soltarlo con la herida abierta. Y ya que la tiene más o menos cerrada, pues ahora sí estamos seguros de que si lo soltamos no se le va a infectar. Y puede estar en su hábitat, puede correr por ahí, correr por allá y comerse los bichos que le dé la gana. Y ahí, una vez esté fuera de esta caja, sino en su hábitat natural, que es en la pared de la calle, pues ya se siente a gusto, se siente cómodo y ya pues empezará a comer. Venga, mira, ahí ya se movió. Qué susto, hijo de puta. ¿Lo ven? ¿Ven el infarto que te da? Bueno, pues eso. Parece que está muerto, pero nada. Ni muerto ni polla. Vale. ¿Ves? No está cerrado del todo, pero ya está cerrándose. Lo que son los picos de las esquinas ya se cerraron hacia adentro. Y ya solo queda que esos rojos que ven ahí, esa parte de carne todavía, que ustedes pensarán que está el rojo vivo todavía ahí, piel, pero no tiene, no se ve porque la cámara es mala, pero tiene una costra por encima, una costra medio blanquita, que lo cubre de todo. Y así evita que se le infecte, que se le meta basura o que se le meta tierra o lo que sea. Así que ya está listo. O sea, ya se podría liberar y que él solo, pues por su cuenta, vaya cicatrizando. Porque si tampoco come, tampoco va a tener sus nutrientes y sus proteínas y tal para que pueda seguir fabricando piel para curar, para que se le forme bien el rabo. Pues vamos a despedirnos de el perenquén que está aquí. Dejarlo ya en libertad. Sí. Lo vamos a dejar al lado de la farola, que es donde están los mosquitos volando. No sé si se ve. Están los mosquitos ahí volando. Y es donde tiene su alimento. Y donde suelen haber más. Ay, qué Ahí está. susto. ¡Ayú! Se acaba de suicidar, no me lo creo. ¡Ayú! Se acaba de suicidar, no me lo creo. Mira el gilipollas aquí. Dios, chiquita hostia se mandó. Está vivo seguramente. Pero aquí en la carretera va a morir. Sí, está vivo. Sí, está vivo, pero chiquita altura de la polla se tiró a ti. Bueno, ya lo tenemos, nos costó muy poco, simplemente lo pusimos así, se subió y tal.
Vamos a volver hasta arriba y a dejarlo en la pared. Yo vi una cría de Brenken. Estoy pegada. Así que vamos a dejarlo por aquí. A ver si no se tira para la puta calle otra vez. Lo vamos a dejar aquí. Que se pegue a la pared. Ahí, ahí. Ahí. Y ya está. Y lo dejamos ahí. Está medio cerradito ahí. Ya está cerrado. Adiós. Y tiene una costra blanca. Que aunque ustedes lo vean, que no está completamente curado del todo, esa costra hace que no se le metan infecciones dentro. Así que ya está. En libertad otra vez. Y que te vaya bien.